En ese sentido, quisiera aprovechar esta conferencia de prensa para hacer un respetuoso llamado a la civilidad, a quienes con todo el derecho podrán participar el día de mañana en este tipo de expresiones, en este tipo de manifestaciones, pero en donde les solicitamos, reitero, no afectar a terceros y no afectar las instalaciones del puerto de Acapulco, porque como todos lo saben y lo saben muy bien, nosotros vivimos fundamentalmente de la actividad turística. Hemos tomado desde ahora las medidas necesarias para garantizar, proteger a la población y a las instalaciones estratégicas del puerto de Acapulco bajo la consigna de no caer en ningún momento y bajo ningún motivo en eventos que nos confronten con los manifestantes del día de mañana. Asimismo, hemos instruido a los cuerpos de la Policía del Estado para que sigan invariablemente los protocolos establecidos para cualquier participación que se pudiera dar el día de mañana. Hemos invitado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como un grupo de notarios, para que verifiquen y constaten que nuestra policía en todo momento actuará desarmados, solo como antimotines. Por otra parte, también es menester informarles que seguimos trabajando en diversos operativos para la búsqueda de los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos. Hoy lo quiero reiterar, todas las instituciones en Guerrero estamos abocadas a poder realizar las visitas, las inspecciones y la búsqueda que se requiera hasta encontrarlos y que puedan regresar muy pronto a sus hogares.